me parece un trabajo de investigación muy interesante, con unos datos sobre nuestro parque vehicular que aportan mucho, y definitivamente es una historia con la que nos podemos identificar muchos a través de nuestro uso en algún momento del transporte público, y que sin duda tiene mucho de dónde todavía sacar. Creo que en él se evidencia esos retos que tiene el Estado en miras de mejorar el parque vehicular, el acceso a un sistema de transporte que sea seguro y que sea eficiente. Así que muchas felicidades a él. Entiendo que Héctor Romero ha reflejado una realidad de lo que se vive en el transporte acá en la ciudad de Santo Domingo, y qué bueno poder tener esta percepción, y sobre todo de la mano directa, de la fuente directa, como es el chofer, que es el que vive el día a día. Así que muchas felicidades a Héctor, qué buena iniciativa, y ojalá que estos tipos de documentales se continúen realizando para seguirnos nosotros educando sobre una realidad latente en nuestro país. Yo pienso que es un aporte interesante, qué bueno que viene de la mano de un equipo de periodistas que saben lo que es complementar la información, la investigación con el trabajo audiovisual que pues muy oportunamente estamos recibiendo en este estreno de Ruta 81. Así que mis abrazos para Héctor, todo su equipo y muchos éxitos.